Muy buena, gente. Soy Barchi. Estamos aquí en una Master Duel. Abecedario con Danza Buro. Vamos con Danza, gente. Nos toca contra Ezila. Vamos a pillar a X contra Ezila. Vamos a pillar esto. Aunque no sé si esto me renta mucho realmente la Wingshot, porque no creo que vaya a jugar a pelear. Esta partida creo que va a ser bastante táctica, porque al final es que es una Ezila. Va a jugar a limpiar waves. Tengo que intentar jugar a sacarle farmeo. Y ya está. Es que no creo que quiera boxear, básicamente. Al final tenemos mejor pelea en cualquier caso. Así que no creo que quiera estar muy por la labor de boxearnos. ¿Dónde está? Se está dando una vuelta el tío. Vamos a hacer el red. De chill. Le dejamos hacer su bufo tranquilamente. Hostia, pues no. Pues no roba este. Estaba detrás de un muro esperando el tío. Y estaba esperando detrás de un muro, tú el ninja. No sé si podemos pegarle un poquito. Nada. Vamos a intentar robarle aquí un poco de farm al menos. No creo que pueda llevarme el bufo como tal. Pero los pequeñajos sí. O ninguno. O ninguno. Vamos a pushear, a gastar dash fuera. Tengo a X y topa el combo, que por cierto voy a cambiarme de botón porque si no voy a trolear. Kill para nosotros. Se le ha intentado jugar en plan a saco. Bueno, respetable decisión. Y también cuestionable y dudosa en este caso, ¿no? Pero bueno, lo ha intentado, tenía el shell, ha confiado en su shell que podía aguantarme. Yo tenía todavía la Aegis, por lo cual sus chances de kill eran literalmente cero. Solo tenía que tirar a Aegis a su 2 y ya está. Pero bueno, se ha confiado. Nos había robado un buffo antes. Ahora compensamos con esta kill. Y bien, bueno, está saliendo a pelear mucho más de lo que esperaba igualmente. Hemos dicho al principio que iba a ser una pelea de... O sea, una partida de farmear y táctica. Y está siendo una pelea de pegarnos como monos. O sea, que bien, supongo. A pegarle aquí un poquito. Vamos con la ulti. Creo que le matamos, ¿eh? Ahí está. Sabía que había hecho el blue y que estaba haciendo el campamentillo ahí al lado. Pero acaba de trolear bastante porque nos ha regalado una kill. Bastante heavy. Y fijaos su torre en el minuto 2, ¿eh? Su torre en el minuto 2 es inexistente. Ok. Se va a quedar aquí tranquilamente. No puede pelear prácticamente ni contra los minions ahora mismo. Y nos largamos, gente. Nos largamos. Vamos a comprar. Es una partida que tenemos, yo creo, bastante favorable para nosotros. Ahora mismo una torre tirada en el minuto 2. Todo por esa kill, ¿no? Que ha intentado el pelear de más. Y bueno, pues al final la kill pesa mucho, ¿no? Además con el 3 somos inmune al low, somos inmune al... Bueno, tenemos efecto fatalis. Realmente es una pasada el 1 de... O sea, el 3 del Danza. Está bastante roto, sinceramente. Vamos a pegarle un poquito más, porque si no, nos va a poner un poquito complicado el asunto. Comprar una defensa al 1. Y vamos a pushear esto rápido. Tío tiene que gastar aquí el 2 para pushear, así que no nos debería poder robar. Como delante. Y vamos a por el asaco. Hostia, tú. Buen quiebre. Sabía que venía por ese lado, pero no me esperaba que estuviera tan pegado al muro, la verdad. No esperaba que estuviera tan pegado al muro. He comido el hit yo de gratis. Buena suerte le pego, en realidad. ¿Muere? Uf. Poquito la falta para morirse ahí, ¿eh?
Vamos a pillar pestilencia por si pilla algo de lifesteal. Y porque ese Lidem queda una defensa bestial, básicamente, y nos viene guay, sin más. Siempre está bien tener pestilencia. A todo esto no he pillado el red. Un poco troleada por mi parte, pero bueno. Voy a ver esto rápido. Ya. Podría haber pillado un poco más de daño, ¿eh? En realidad. Defensa de segundo no me está gustando, ¿eh? Tendría que haber pillado el Asi de siempre. He pillado defensa de segundo en plan autopilot, pero no debería haber pillado defensa de segundo. Típico de que dices, vale, para que no me mate, tal. Pero esto no es una Anubis, es una Scylla. O sea, con un... con un de estos de segundo, además. Con, o de primero, un crono de primero, ¿sabes? No es un personaje que dé mucho miedo, la verdad. Aunque bueno, ahora da menos, la verdad. Cosas como son. De base no da mucho miedo, pero es que ahora da menos. Porque con la defensa que tengo me quita 150 de vida de un 2. Esta vez sí que hemos sido más pegados al muro, porque el tío nos quería hacer otra vez el quiebre. Pero kill para nosotros y pues no podemos hacer mucho más, la verdad. Sinceramente. Voy a pegarle un poquito aquí a la torre para desactivarla. Pero no es que pueda hacer mucho realmente. Es un poco el susto este, ¿sabes? De pegarle, pero... es por pegarle el susto, no porque tenga chance de matarlo, la verdad. Que encima con mi 3, que tengo mitigaciones y demás, gente, es que no me quita nada el tío. 180, tío. 180. Que no da nada de miedo, ¿eh? Vamos a por el Asi. Esta partida creo que iremos a por un Fatalis. Aunque no sé si es lo ideal un Fatalis realmente, porque ¿me compensa un Fatalis? Es la pregunta. Si el tío va a saltar los muros todo el rato, le tengo que perseguir con la ulti. Así que no creo que un Fatalis me compense mucho. Pero bueno, yo que sé, ya veremos. Entre lo poco que me quita y lo que me curo con el otro aquí luego, es como ridículo, ¿sabes? Este matchup. Vamos a hacer esto rápido. Es que me quita poco, ¿eh? Quita poco, poco. Por ahí detrás va a perder minions si viene aquí. Y no voy a hacer esto yo, o sea que no me importa. Estoy esperando solo. Acaba de perder minions por la cara. Y es que a desgaste la acabo ganando yo. Si es que no tiene sentido hacer esto. Voy a ir con la ulti. Ok. Basaco quiere hacerse el bufo. No, el bufo no quiere hacerse, quiere huir. Quiere huir ahora. Estoy mirando. Con el full cooldown puede huir muy bien. Incluso de mi ulti. Pero ha tenido que gastar su ulti para inmunidad. Y claro, ahora no quito tanto, pero ya quitaré más, gente. Ya quitaré más. Pero al final sí que está siendo una partida táctica, ¿no? De corretear y ya. Es que, a ver, es lo normal, ¿no? Contra una Zira es un pick que es muy inferior en early. Luego el late puede llegar a tener muy buenos combos, así que hay que ir con cuidado con eso. Pero la verdad es que el early... el tío intentando robar, o sea... bueno. Cositas, cositas. Está aprovechando su full cooldown. Como puede. Yo le pego ahora mucho más ya por hit. Se van los pequeñejos de aquí. Para no darle farmeo. Y voy un poco seco de mana, la verdad. A ver si pillo el dominance pronto. Que me da buen mana regen. Ok. Pasa que puede limpiar muy fácil. Joder, le pego bastante fuerte, ¿eh? Pego bastante fuerte hasta con el 2. Y ya está, a seguir.
Va a ser una partida larga, porque tengo que llegar al punto donde pueda hacerme rápidamente el Fire sin que el tío llegue, es decir, dejarlo low y ir a por el Fire. Que eso tampoco es muy complicado por ahora, pero tengo que hacerme el Fire muy rápido. Compraré algún Ward. No sé si con el Dominance ya me dará para hacerme el Fire suficientemente rápido. Estamos en un minuto early de partida, por lo cual realmente... Vamos a curarnos aquí un poquito. Hostia, da daño, ¿eh? ¿Es aquí podría hacerme el Fire? No, aún no me da. Pero me dará, me dará. O sea, pillar esto, voy a pillar un Ward. Que este Ward quiero posicionarlo por aquí, para que vea si viene a defender el Fire o qué. Ahora el tío creo que piensa que estoy haciendo el Fire. No, está ahí pusheando. Acaba de pushear de un 2. Pero sí, sí piensa que estoy haciendo el Fire porque acaba de ultear. Ok, guardeamos eso. Pusheamos rápido. Un poquito de poke. Quiero hacer el red primero. Esto no vamos a poder hacer de gratis. Está mirando que haga el fire o qué, pero no. Estamos haciendo el red, que es más importante ahora mismo. Y ha tardado bastante en echarle un ojo, ¿eh? Ha tardado bastante echando un ojo, así que... Vamos a ir rápidos ahora. Quizá me da tiempo, ¿eh? Lo hago muy rápido, sí. Ya está hecho. De aquí a que llegue ya está hecho. O sea, de acercarlo aquí bastante. Ahí está. Sin problema. Ha gastado ya todo el combo. Y vamos a por el Fénix ese. Me da igual no tener ni siquiera minions. Vamos por faena. Viene por detrás. Vamos tranquilamente a esto y ya está. El tío tiene muy clara su estrategia. Dar vueltas. Yo tengo muy clara mi estrategia. Finishear. Y ahora vamos a hacer el... Yo creo el ítem que tanto me gusta, los rebotitos para finishear. Cuando alguien juega tan defensivo, los rebotitos son muy clave. Cuando aún no tiene suficiente daño. Aunque ya tiene más, no tiene suficiente aún, yo creo. Y rebotitos van muy bien para hacer daño. Pillaré, no sé si pillar poti ya para acabar también. Sí, creo que voy a pillar poti para acabar ya. Porque quiero finishear ya de una. Y esta es la mejor manera. Vamos a tener el power de un ítem de daño con la attack speed del Odiseu más los rebotes. Que va a ser bastante daño. Uf, pego, ¿eh? El red lo malo es que se me acaba ya. Es la única cosa que no me gusta, pero... Uf, buenas hostias, ¿eh? Le pego. O sea que estaría detrás, pero luego lo he visto en el final, así que... ¿Se ha comprado poti también? Mirad cómo he dejado el titán ya en segundos. Victoria para nosotros. No hemos dejado ninguna opción. El tío tenía muy clara su estrategia, nosotros también. Ha peleado mucho al principio, me ha sorprendido. Le hemos conseguido llevar la kill. No tenía daño suficiente, realmente la build del Pestilence. Comprar el Pestilence segundo no ha sido una mala opción tampoco, porque sí que es cierto que le ha dejado sin opciones de bajarme la vida. Y en cambio con el full cooldown nos hubiera hecho bastante daño hasta que hubiéramos comprado la defensa. Así que tampoco ha sido tan descabellada, aunque lo hubiéramos hecho de tercero si no, unas malas. Pero bueno, buena partida para nosotros, la verdad, bastante contundente con Danza contra Ezilita. Y bueno, aprovechando nuestro pick, es un pick muy sólido, muy fuerte. No tiene el mejor chase contra una Ezila porque no tenemos saltar muros. Con una Nur, por ejemplo, le podríamos haber matado muchas más veces y demás. Pero bueno, tiene otras ventajas, ¿no? También otras virtudes. Así que poco más, chicos. Esto es todo, espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Tertuel. Abecedario. Hasta luego.